Bankia me desahució. Y eso para mí fue un putadón. Pero el karma vuelve. ¿Sabes por qué, Blon? ¡Porque te voy a desahuciar de la competición! ¡Yeah! ¿Por qué te desahuciaron, puto cretino? Si yo vengo y no me cuentes cuentos chinos. Me desahució, me dice este fino. ¡No me cuentes la historia de tu vecino! ¡Y una puta mierda, chaval! ¡Me desahuciaron y estuve 2 años viviendo en un local! ¡Eso me pasó! ¡Lo saben en Alicante! ¡Vivía en un local y te ganó como visitante! ¡Yeah! ¡Me parece muy bien! ¡Te digo buen provecho! ¡Te desahuciaron! ¡Te quitaron lo del pecho! ¡Te desahuciaron! ¡Te dejaron en barbecho! ¡En esta competi soy yo el que no tiene techo! ¡Pues claro que no tienes techo! ¡Porque vas derecho a hacer lo mío, dejarlo satisfecho! ¡Claro que me desahuciaron! ¡Claro que te quemo! ¡Por eso digo dedo central para el Tribunal Supremo! Habláis de tu carrera y de la mía. La tuya nació por asesino Red Bull. Sin ella no existirías tampoco. Tampoco en lo
que yo noto y en verdad es algo loco. Este dice, no voy a la Red Bull, esa guá es puro morbo. No, no, como decir del tongo, es tonto, es muy estúpido. Y era, al final yo muestro pura rima más serena. Eso es lo que pasa desde que el cora se acelera. Fuiste una regional y perdiste en la primera. Cuando tenía 16. Pero ahí después hablamos, tú no eres de los mejores. Tampoco tienes un estilo que no es tan hardcore. Yo me voy con estos hueones y no son los mejores, pero por lo menos pagan pasaje a sus competidores. ¡Pone! Un poquito en la verdad, porque lo único que cuento solo es la necesidad. Eso es lo que yo quiero, tú eres mi compañero. Nos vemos el otro año, hijo de perra, ya te espero. Eso porque yo quiero, pero ojalá que no estés tan detonado, que si voy a la internacional yo voy a ser tu jurado. Y te voy a acusar de que malas técnicas ahora empiezas a usar. Yo no soy un soplón, yo no soy un sapo. Soy el capo más hardcore del rap piromaníaco. Oh. Ah, pero maníaco, pero mira en quién me toca. Él es como el lobo, que el cuello se disloca. Él es como el loco, badafoca. Ey, yo no soy como River, pero te parto la boca. Yo no soy de boca, mira como inclusive cuando viene con mi flow. Es la garra del tigre. No importa si eres de Boca o si eres de River, porque esto no es fútbol, esto es estilo libre. Pero mi batalla ya lo choca, por eso le gano en este desafío. Aquí no interesa si eres de River o Boca, porque tu cuerpo muerto hoy desemboca en el río. Desemboca en el río, ¿cómo se atora? Cuando viene con el flow, ¿sabes? Rapero que es muy bueno, llegó a la final de una nacional, por lo menos, pero bajó su nivel y solo aumentó su relleno, entonces se compró un coche para pasear raperos. ¡Ay! Así es como funciona mi compadre,
Yo te lo explico, recito con arte. Qué bueno lo de Mistake. ¿Qué quieres, desafiarme? Un error lo has cometido a la hora de apuntarte. ¿Cómo es? ¿Quieres repetirla, puto idiota? Vas a ver cómo las frases salen de mi boca. Mowgli Hawk haciendo así, verifica todas las notas. Ellos votándome a mí, verifican tu derrota. Yeah, yeah. Una pregunta, ¿a qué os gusta el flow del Bennett? Porque te lo metes slow y así es como se entretiene. Tú tienes menos flow, cuanto menos flow que tienes. Tú no tienes menos flow, directamente no tienes. Es verdad que no tengo...